Bienvenidos a Bombi Band Club. Recorriendo la ciudad y en búsqueda de grandes charlas, Walter se encuentra con un personaje increíble que manejó su vida a gusto y piacere. Buscó lo mejor de sí, lo potencializó, se mostró y salió a comerse la cancha. Él es un tipo muy afectivo cuando quiere, con mucha personalidad y hace vanguardia. Llega a nuestro Bombi Band Club, el prestigioso José María Muscari. ¡Acá estás! La verdad que es una alegría volver a verte. Me parece que está bueno lo que haces. Te propongo subir al auto, buena música, continuar con esta charla tan linda. Vamos. La sorpresa que te contaba está acá en el auto. Ah, un picnic armado, mirá qué bien. Por el reencuentro y por la vida. Hay que buscar la felicidad. Walter se escapa de la ciudad y se va al río. El agua es relajante y de eso no cabe duda. Confirmalo viendo este informe de los Eco Barrios Flotantes. Trato de hacer los recorridos, obviamente, los recorridos que tienen esta vista. Digo, ¿cómo hacerlo rápido? Y acá todo es distinto, ¿no? Preparar una comida, tomarse un vino, tiene otro sabor. Tengo la cocina al lado de la ventana, entonces estoy cocinando y veo pasar los barquitos. Bienvenido. Y acá es un poco una tranquilidad constante, porque no hace falta que esperes y trabajes todo el año para que vengas, ¿entendés? Tener un poco de tranquilidad. Das vuelta al calendario acá y es al revés. Totalmente. Ya comienza Bombi Band Club, la vida en positivo. Continuamos en Bombi Band Club, la vida en positivo. Ahora en Cerrito y 9 de Julio, así es nuestra vida. Nos vamos a encontrar con José María Muscari, actor, dramaturgo, director, un amigo de años que tiene que estar por acá. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? Estaba diciendo, ¿cómo pasarla bien y tratar de ser un poco de Bombi Band en el medio de tanto quilombo? Bueno, yo creo que pasarla bien no radica tanto en el quilombo, sino en el quilombo o no quilombo que uno tiene. Así que no tiene mucho que ver el espacio o lo que nos rodea. Así que yo creo que un verdadero Bombi Band está bien consigo mismo. Por eso decidí bien y en mi lista de entrevistados eras el número uno. ¿En serio? Te juro. Bueno, entonces lo vamos a pasar bien. La verdad que es una alegría volver a verte. Gracias. De verdad. Me parece que está bueno lo que haces y está bueno participar, pertenecer. Así que siempre que se pueda y uno pueda hacer malabares con la agenda y coordinarlo, está todo bien. Bueno, te propongo subir al auto, buena música. Dale. Dar unas vueltas por Buenos Aires. Dale. Y continuar con esta charla tan linda. Vamos. Arriba. Quédense ahí, ¿eh? ¿Cuáles son las cosas en tu vida bombivanas que más te gustan hacer cuando podés? Como mi trabajo y mi vida tiene tanto que ver con salir todo el tiempo, me gusta la sensación de volver, de entrar, de quedarme. Y en ese sentido, lo que más asocio de mí a los bombivanes es que me gusta mucho el confort. A pesar de que la imagen que los demás tienen sobre mí es bastante enérgica y después quizás en mi vida personal no hago tanto. Soy más de reposar. Y a la vez sos un tipo que disfrutás de tu laburo. No es que voy a disfrutar después de mi trabajo a ver en qué momento tengo tiempo para pasarla bien. Al revés me pasa. Tengo que estar midiendo, no trabajar de más, porque como mi trabajo me gusta mucho, estoy tratando de ser como más selectivo y más cauto en el momento de a qué cosas me comprometo a hacer.
Ahí están, en Bombiván Club. Bueno, estamos con José María Muscari. Llegamos a una zona de verde. Vamos a relajar un poquito, a caminar, a comer rico, a hacer vida Bombiván. Quédate ahí. Buenos Aires Yacht Club de San Fernando. Una historia muy linda para contarte. En el agua y de gente que vive apasionada. ¿Escuchaste hablar alguna vez de los barrios ecoflotantes? Bueno, te los vamos a mostrar. Acá está Fabián De Martino, nos está esperando y con él vamos a compartir esta historia tan linda. Vení. Fabián, querido. Hola, mi amigo. Bienvenido. Por fin viniste a visitarme. ¿Viste? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? ¿Cómo estás? Qué grande. No, ¿qué día? Nos tocó el mejor. Increíble. Así que, bueno, bienvenido. Ya de entrada, el agua te cambia la vida. Ese movimiento de agua, vos lo tenés en el cuerpo. Por eso hablamos de casas vivas. ¿Viste? Las casas nuestras están en pleno movimiento. Vos tuviste una experiencia en Europa un tiempo. Y viví en Barcelona 7 años y... allá es muy económico viajar y en ese viaje de fin de semana a Ámsterdam las vi. ¿Por qué no hacer esto en Buenos Aires, en nuestro delta? Y ya lo vas a ver. Dale, tengo muchas ganas de ver las casas. ¿Vamos al río ahora? Vamos, seguime. Dale, quédense ahí, ¿eh? Esto recién comienza. Esto sí que es buena vida, ¿eh? Esto es buena vida. Una de las cosas que noto que voy cambiando es que cada vez voy más despacio. Trato de hacer los recorridos, obviamente, los recorridos que tienen esta vista. Digo, ¿cómo hacerlo rápido? Te llena un poco el alma, que es un poco el tema de lo que queremos hacer acá, ¿no? Es una de las cosas que queremos que priorice, es el tema de que la gente que de repente entre al barrio sea... Claro. Una gente acorde a que venga y que quiera lo mismo que queremos nosotros, que es tranquilidad. Seguimos recorriendo la vida y sorprendiéndonos con este gran artista. Ahora sí, ¿eh? Estamos en el verde, en pleno ciudad, porque por un lado, esto que vos decías, ves de lejos los autos y el quilombo, y por el otro lado aparecen los pajaritos que no se puede creer. No tengo tanta cultura de los pajaritos, ¿viste? Yo no me crié en una casa como vos. Claro. Siempre fue más departamento. ¿Y allá cómo era esa infancia tuya de la parte lúdica? ¿Qué te acordás? Nací en Villa Devoto, después viví en La Matanza y mi adolescencia fue entre Flores y Mataderos. O sea que siempre estuvo el barrio en mi vida y siempre hubo grupo de amigos, vereda. En la primaria y en la secundaria siempre fui un niño líder. Bien. O sea que siempre estuve ahí como comandando lo lúdico. Me parece que de ahí me viene. De alguna manera el director, ya desde chico tenía esa tendencia a manejar y coordinar lo que iba pasando. Y en lo profesional, ¿qué tuviste que aprender para que esto suceda y vaya bien? Porque una cosa es lo jugado y otra es laburar con tantos actores, con tantos egos a veces. Bueno, lo primero que tuve que aprender es eso, como no, a no conflictuarme con el ego del otro y a dejar que sea como puede, mientras cumpla con lo que yo necesito que haga. Entonces, en ese sentido, el trabajo siempre es muy ordenador. El trabajo encajona enseguida la energía de la gente y el cómo. Como una cuestión de tareas que hay que hacer y tenés que llegar, sí, a estos objetivos. Claro, y al ensayo se llega con la letra prendida y hay que estudiar, y es en un horario, y en un momento es el momento de recreo y ahí pueden charlar, pero si no, estamos trabajando. Digo, como todo eso que ordena de alguna manera la energía del grupo, también ordena la energía personal de las personas y pone el ego en su lugar, porque, digamos, el ego también muchas veces en los actores o en las actrices suele estar muy deschavetado cuando hay mucho espacio para lo yoico. Pero en el trabajo que yo propongo, digamos, hay que esforzarse y hay que trabajar para que te salga. Claro. No hay actores a los que yo llamo que les sale todo de una y... Entonces, el ego queda en un segundo plano porque primero está el trabajo. Cantina Bruno, excelencia en gastronomía. Una familia y 4 generaciones confirman en Villa Urquiza pasión por la comida y el buen vivir. Espacio Monteviejo, Buenos Aires, Café del Golf. De martes a domingos de 8 a 20 horas, desayunos, menú ejecutivo, vinoteca, eventos, catas, shows en vivo.
historia. Qué buena vida que están haciendo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Estamos súper felices. Y estás siguiendo un poco a Fabián en esta historia y él te está siguiendo a vos. Contanos un poco el ritmo de la pareja. Nosotros hacemos muchos deportes de agua de hace un montón de años. Entonces él empezó de hobby, hizo una casa flotante para que la tengamos de fin de semana. Fue tan divertido, vinieron tantos amigos. Hicimos un Facebook y el proyecto empezó a crecer y se empezaron a sumar amigos. ¿Qué es lo que realmente te pasa del momento que llegás al que te vas? Me inspiro, digamos, estando acá. Claro, y además me imagino que acá todo es distinto, ¿no? Preparar una comida tiene otro gusto, tomarse un vino tiene otro sabor porque estás... Tengo la cocina al lado de la ventana, entonces estoy cocinando y veo pasar los barquitos. Claro. Sí, la verdad que sí. Bueno, esta es una nueva comunidad, el Ecobarrio Flotante. ¿Vamos a conocer la casa? Dale. Esta casa es muy linda, ¿ve? Es una de las que más me gusta, la de Babi. Claro, son re lindas, pero lo que hay que saber... Cuando uno está acá adentro, a contarle a la gente que la vista está todo el tiempo afuera, ¿no? Te iba a interrumpir porque creo que me parece que las casas tienen un gran porcentaje, ¿no? Que bueno, que están bonitas, que gustan y todo eso que se ve. Pero me parece que en el lugar donde están amarradas, es el, o sea, el entorno claro. Y es el, un gran porcentaje, no sé, ponerle sí, el sí, sí. Viste la habitación, mira, la cama gigante. Me encantó. Dormí súper cómodo, además tenemos televisión con DirecTV, tenemos la antena DirecTV, así que... Y siempre vista al río, que es lo más lindo. Sí, es re lindo, porque encima de la noche hay algunas pequeñas luces del club que se reflejan en el agua, entonces si abrís la cortina, apagás toda la luz, si abrís la cortina, ves todo el reflejo en el agua. La noche en el río es única, sí. Porque siempre cambian aparte, las luces, los que pasan. Y me acordé que el domingo pasado hubo luna llena y se veía el río todo iluminado como una franja por la luna, además la vimos salir. Impresionante. Hola chicos. Paulinho. Hola, Paulinho. Bienvenido. ¿Todo bien? Paulinho, ¿vos cuándo decidiste vivir acá? Cuando surgió la idea y cuando me mostró toda la opción, lo que era el barrio y las casitas flotantes, nada, yo tardé como 2 minutos para tomar la decisión, ¿no? de entrar en ese proyecto porque es algo que primero que me hace acordar mucho mi tierra, ¿no? Con el mar, el río, no sé, tiene su onda claro, también, ¿no? El verde que hay. Totalmente, la naturaleza y el lugar es alucinante. ¿Vamos a ver tu casa? Sí, claro, claro. Dale. Cada una tiene como su, la onda del dueño, ¿no? Claro. Por ejemplo, Pedro tiene su onda de artista plástico, yo tengo una productora y tengo también un poco de idea de toda la parte de ambientaciones, entonces medio que se trató de eso, ¿no? De que cada casa tenga tu personalidad de su dueño. Estamos como queremos. Imagínate que el centro, el caos y todo eso, está acá al lado, ¿no? Y uno estando acá es como el relax y todo el... Es curtir la vida, ¿no? De verdad. ¿Qué transformación estás sintiendo vos con estas emociones que se viven acá? Y acá es un poco una tranquilidad constante, porque no hace falta que esperes y trabajes todo el año para que vengas, ¿entendés? Tener un poco de tranquilidad. Mira qué importante, que sí, sí. Da vuelta el calendario acá y es al revés. Totalmente. Todas las cuestiones que uno hace acá cotidianamente son distintas a cuando las hace en la ciudad. Uno tiene que estar un poco más atento, mas y relajado al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces todo se hace como numa rotación, ¿viste? No una rotación de la ciudad, mas una rotación como más en baja. El bon vivant es bon vivant en Brasil, en Argentina, en Buenos Aires, en París. Es una bandera que plantamos. Totalmente, totalmente. A mí me parece que está un poco en las culturas, ¿no? De cada lugar. Por ejemplo, acá yo me siento un requete bon vivant. ¿Cómo haces cuando viste que te pueden suceder situaciones que te corren de ese lugar de disfrutar o de pasarla bien? Claro. Si te pasaron, la pregunta es si te pasaron y si te pasó, ¿cómo haces para volver? Si tenés como algún mecanismo. A mí me parece que yo siempre tiré a la vida bon vivant, ¿no? Porque en un principio, cuando era muy pentejo, empecé a trabajar en hotelería, en hoteles, trabajé en el Club Med, trabajé en hoteles por todas las partes del planeta.
Y trabajar en un hotel con entretenimiento es como sos un huésped más. Estás en un lugar soñado, te alimentas bárbaro, tienes la playa, el mar, el coco, el deporte, todo lo que uno necesita, ¿no? También está uno bon vivant con plata, es fácil. Porque bueno, con plata agarra, me voy a tal lado y soy un bon vivant. Ahora, lo divertido es uno rebuscar en la vida para tener ese disfrute, ¿entendés? Sin tampoco tener un montón de plata, ¿entendés? Claro, y poder disfrutar cosas totalmente, más pequeñas, totalmente, pero que te ponen muy bien de onda. Entonces hoy, al año de estar apostando acá y estar disfrutando esto, es alucinante para los amigos, para la gente que viene, para los hijos. Yo traigo a mi hija, tiene 4 años, tengo un hijo de 19 que disfruta, viene con la novia, mi hija, que es la chiquita, y salgo con el botecito por ahí. Bueno, estuvo buenísima la charla. Alucinante. ¿Eh? Y cuando quieran venir, bueno, ya saben cómo llegar. Escucha los pájaros. Sí, sí, eso está buenísimo. Buenísimo. Seguimos en Bon Vivant. Uno, viste, a veces está embotado en su casa, piensa que tiene que tener un super plan para pasarla bien. Sí, yo creo que en general, no sé, me parece que sufrimos como del mal de querer encontrar el secreto, la llave de la felicidad en algo demasiado grande y es mucho más pequeño, viste. Y en lo simple de tu vida, ¿qué fue lo potente? La familia. Claro. Me parece que cuando uno repara en que, en mi caso particular, que tenés una familia que está buena, que te quiere, que te apoyan, que hay un culto de lo familiar como es los domingos juntarnos y comer y pasar todo el domingo juntos, te das cuenta que es algo simple pero buenísimo. En este momento estoy enamorado y la aparición del amor también es simple y potente. Bueno, ¿seguimos caminando un rato? Dale. Ah, esta zona está bárbara. Siempre la veo cuando paso en taxi y pienso, mira qué bien que vive esta gente, que viene acá al mediodía, se tira. Está tremendo. Comen, toman algo. Teatro comercial, vanguardia, digamos, sí. Te adaptás a esas cuestiones tranquilamente. Sí, me adapto y también me pasa que me gusta sentirme y colaborar a la idea de ser inclasificable. Me gusta poder bailar con Tinelli y dirigir una obra de Lorca, o actuar con Nazarena Vélez y tener un programa en el canal de la ciudad, que parecen cosas opuestas en apariencia, ¿viste? O hacer, no sé, la mañana temprano de la radio Vorterix con Reinaldo Siete, pero ir a almorzar a lo de Mirta Legrano, ser tapa de la revista Gente. Digo, me gusta de alguna manera alquimizar eso que supuestamente es de culto con lo otro que es más popular. Y en ese sentido ir armando mi propia mezcla, mi propio sello. Bueno, este concepto tiene que ver con lo Bon Vivant. Hacer lo que uno le gusta, pasarla bien, que también no es tan complicado. Porque en realidad si te pones a pensar, es simple si uno se anima. Uno todo el tiempo está buscando la completud y la completud no existe. Creo que el secreto de la vida radica en poder ser feliz con lo incompleto y aceptarlo como parte de la vida. Y llevarla, sí, adelante. Sí. Sin tanta complicación. Exactamente. ¿Viste lo que es este fondo? No, espectacular. Esa es la Biblioteca Nacional, ¿no? Totalmente. Si yo siento que una persona me decepcionó o que no va, No tengo una cosa nostálgica que me quedo prendido a eso. Porque siento que la vida es lo que viene para adelante, no lo que pasó. Si no es como un dolor. Sí, a mí no me gusta mucho el folclore. Que no se va. Hablando de un plan Bon Vivant, si tuvieses que elegir un viaje de los artistas que conociste, ¿con quién viajarías? En un viaje creo que la pasaría muy bien con Georgina Barbarossa porque es muy divertida. Una comida para una charla intensa, linda. Eran mis preferidas, mis comidas con Norma Pons. Claro. Lo festivo, la joda, una noche de... o a un evento más divertido que te querés colgar con alguien que te matás de la risa y... Y ahí voy con Nazarena, que es pura joda. Tengo una sorpresa para ti. ¿Sí, buena? Creo que sí, que te va a gustar. La sorpresa que te contaba está acá en el auto. A ver, una pequeña producción. Ah, un picnic armado, mirá qué bien. ¿Llevo esto yo? ¿Vos llevas los almohadones y hacemos la comidita? Dale. ¿Te parece? Vamos.
arriba. ¿Tiene una pinta esto? Esta es una de verdurita con cebollita, ¿te gusta? Sí, me encanta. Calabaza. ¿Qué estoy comiendo? Arriba. Y acá tenemos un vino para brindar, que te contaba, es de San Felicien, de la familia Catena Zapata, que nos está dando una mano. Y tienen un vino riquísimo. Ahí está. ¿Vamos con el brindis, che? Vamos. Por el reencuentro, por esta buena energía que mantenés después del tiempo, por ser solidario y por la vida. Dale. Dale, que venga todo lindo. Por el buen vivir. Sí, hay que buscar la felicidad. Por supuesto, es cortito, esto se pasa volando. Salute a tutti. Chau. Bon Vivant Club, nos vemos próxima semana. Dale. Así pasaba Bon Vivant Club, la vida en positivo. Walter Gorelick, maestro de la vida, de jugador. Tanto tiempo. ¿Todo bien? Todo muy bien. Estaba acá mirando, sí, mirando unos mueblecitos. Estoy necesitando una mesa de luz. En realidad tengo una muy linda, verde, muy copada, pero necesito otra, ¿viste? Hay que poner una del otro lado de la cama. Dicen que el Feng Shui como que te equilibra la energía del cuarto. Tengo un amigo que está muy metido en eso y me dijo, no, tenés que tener la otra, es importante. Bueno, un poco de ciudad, dar unas vueltas. Me encanta. Te digo, me gusta mucho andar por la ciudad, me gusta mucho manejar. Me gusta mucho manejar la ciudad a la noche. Estás manejando muy bien, fuera de los quilombos, de las generales que hay en el medio. Sos un tipo... Este tipo de entrevistas, si no fuera con vos, también sería una situación incómoda. Acá estoy bárbaro. Aparte, siempre pienso que el actor, en lo ideal, tiene que mantener ese espacio de misterio que le permite ser cualquier cosa. Sí. Si no, uno está viendo a este tipo que se separó de no sé quién y que le metió los cuernos con no sé cuál y está siendo de este otro personaje. Entonces ya es como tanta información que totalmente, para mí es justamente, como dijiste vos, un ruido que no permite que llegue lo que tiene que llegar, que es la emoción, el sentimiento, la posibilidad de modificar algo en quien lo ve. Gracias por seguirnos en este viaje de placer. Bon Vivant Club, la vida en positivo.